Freddy Carinita en controles, eh, gracias a Radio Bacana por la oportunidad. Buenos días a la ciudadanía. Arquitecto, estamos en eh, época de elecciones y ahora sí arrancó, jueguen muchachos, dijo el, el, el Consejo Nacional Electoral y en eso estamos y eh, ahora sí. No obstante, no es que se han armado tampoco ya los cuadros, es decir, los equipos, los clubes, que que es complicada que es la la sociedad ecuatoriana y particularmente lojana, seguramente, que es lo que nos ocupa todos los días. Eh, ustedes como profesionales jóvenes, ¿cómo, ¿cómo ven este comportamiento ciudadano, pero ciudadano político? Sí, eh, buenos días. Por supuesto, haciéndola... Eh, estamos en una pretemporada, básicamente, ¿no? Pero en esta pretemporada, pues todavía podemos observar a eh, parte de candidatos que, bueno, ya son visibles a la ciudadanía. Particularmente, a mí realmente me da risa ciertos casos de viejos candidatos políticos que buscan nuevamente terciar para ganar una alcaldía de Loja, como precisamente en estas fechas eh, empiezan ya a saludar a toda la gente. Y hablamos uno en específico que realmente a mí me da mucho, o me deja mucho que desear, eh, un exalcalde que fue revocado, me pasó el fin de semana, eh, yo voy a una tienda siempre a comprar una tienda humilde, eh, artículos para la casa, y es primera vez que lo veo ahí, pero lo que más indignación me da, cómo empiezan a saludar a la gente, a abrazarlos, a, a los niños, les da la mano. Cosa que no se ve. Sí, tiene razón. Eso para mí es indignante, triste sobremanera. Y vemos que este tipo de políticos aún siguen en la palestra, ¿no? Como usted menciona, nosotros como hablemos como personas jóvenes, quizás a pesar de ya tener 40 años, eh, muy poco me he vinculado al tema político a pesar de que me apasiona, a pesar que me apasiona la política, me gusta. Pero es precisamente estos malos ejemplos que a uno muchas de las veces lo hace pensar, ¿no? Y, y ver cómo, cómo, y, cómo es de tan sucia la política en nuestro medio, no solo en, en Loja, sino en todo el país, y hablemos a nivel latinoamericano. Cómo es de sucio este tema político por, y mucho, muchos jóvenes no ingresan justamente a las líderes políticas, líderes electorales, precisamente por estas situaciones. Hemos conversado con varios amigos, colegas, profesionales, amigos de deporte, justamente que nos gusta el tema político y todos caemos en lo mismo. Realmente es, vemos que esta que la política en nuestro medio no mejora, no avanza. Siguen estando los mismos de siempre, siguen estando las mismas ofertas o propuestas de campañas de toda la vida sin ningún consentimiento, sin saber Cómo van a lograr estos objetivos sin entregar ideas concretas acerca de los presupuestos que ellos pretenden obtener para llegar a los resultados que ellos supuestamente nos ofrecen. Pero bueno, eh, tratamos de hacer cosas distintas, nos hemos preparado y nos estamos preparando para un futuro si es que Dios nos da la oportunidad. Poder quizás en algún momento entrar justamente a una lid electoral pero con ideas frescas, con conocimiento. No es fácil realmente la situación de nuestro país, no es fácil, pero si nosotros tenemos la conciencia limpia, la conciencia tranquila, la honestidad que nos han enseñado, que nos han brindado nuestros padres, nuestros profesores de las, desde las aulas escolares hasta las aulas universitarias, creo que nos hemos formado de alguna manera interesante como para proponerle a la gente cosas nuevas. Pero como le mencionó Ingeniero Luis no es el momento. Yo creo que no es el momento por eh, ahora. Mi nombre es Freddy, eh, arquitecto. Freddy dije. No. Bueno. Eh, me parece interesante que la juventud esté ávida de participar en la política y eh, Ver la posibilidad de involucrarse, porque lo que usted contaba, lo que usted narraba, eh, es cierto que entristece, porque esas prácticas de andar saludando se, se, se ha dado. Es caso, lo conozco demasiado, es repetitivo. Ha saludado a, a mi familia más cercana, causa, que ha causado tanto dolor, y ha tenido la audacia de ir sin saber quiénes son. A saludarlos, a abrazarlos, seres que, perdóneme la expresión, y te topó desgraciadamente eso, seres despreciables para la familia y han tenido que extender la mano y ensuciar la mano de la familia, que son personas que han causado demasiado dolor y, y sin importarles quién sea, no, no les importa, y, pero no les importa hacer el ridículo, quedar mal, no les importa hacer lo que sea, porque seguramente de 10, de 20, dicen ellos, uno, que, que, que reaccione al saludo, ya es, un, es, una, ganancia ya es una ganancia para ellos y, y está bien, pero el, el asunto es que se los ha ido enterrando arquitecto sistemáticamente, paulatinamente, eh, que, claro, para, desapareciendo, para, para, ¿no? para que, que sea como una especie de, el pueblo incluso les ha aplicado la eutanasia, ¿no? Poco a poco, poco a poco los ha ido eliminando y sacándolos de del de, 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 entorno político para que vean, para que sufran en carne propia lo que es esto y um, los jóvenes veo arquitecto que no, no han jugado un papel destacado. Me gusta el tema de las mujeres, si no fuera porque la ley le, les pide, a los partidos les obliga, porque es imperativo, no las buscarían, en consecuencia no participarían. Que tienen, tienen que ser mujeres y que tienen que ser jóvenes incluso. Fíjese usted eso. A los hombres no les dice nada, pero tampoco es que. Sino en, en jóvenes entran. En, en, cuando dice jóvenes, ahí entran eh, varones. Pero si no fuera así, tampoco participarían. ¿Qué es eso? ¿Por qué, por qué esa indiferencia a la, a la, a la política? Que, que cada vez que ven que la política se desprestigia más, más y más los jóvenes se alejan. Entonces algo habrá que hacer para atraerlos, para involucrarlos. Sí, ingeniero. Eh, doctor, perdón, sí, doctor Freddy. Eh, volviendo al tema de la analogía con el fútbol, ¿no? Usted recuerda cuando exigían que un juvenil ingrese a la cancha para cumplir con cierta normativa para que los jóvenes nuevos vayan apareciendo en el balonpié nacional poco a poco fue desapareciendo porque este tema se prostituyó. Y precisamente es lo que pasa en el tema político, ¿no? Hoy prácticamente es una exigencia que el tema de las mujeres, el tema de los jóvenes y esto genera que muchas personas que no están preparadas entren a una batalla electoral, hablemoslo de esta manera. Eso es perjudicial para el país, por supuesto. Miren lo que pasó en Guayaquil, con este, o en el cantón Daule específicamente en el Guayas, con este joven tiktokero eh, 4H, algo así se llamaba. Un o sea, en Durán. En Durán, perdón. En Durán. Realmente una persona que no lo conocía, que después de eso investigué un poco, pero realmente muy poco preparado para esta situación. ¿Por qué no ingresamos los jóvenes? Yo creo que lo mencioné ya en un momento, doctor. O sea, o sea la, el mal ejemplo vino de, de la costa de dónde vino. ¿Quién inició? Eh, dicen que fue incluso de no creer, de no creer el presidente Maguad cuando candidato lo, lo colocó a. a, a Rolando, a Rolando, Rolando Vera. Rolando Vera, quien después en una entrevista dijo que él se sentía que es el peor diputado de aquel entonces de la historia del país. Claro, ¿no no, Y fue tan decente que, que cogió sus cuatro maletes y se largó. Mm. Y, y efectivamente no volvió. Y de ahí comenzó el asunto. Entonces dicen que de ahí comenzó, yo no sé si antes, si alguien tiene algún dato histórico que fue antes de esa campaña donde ellos metieron, y los otros los socialcristianos metían a, a, a Polo vaquerizo eh, Cero Polito Cero, uh -huh. entonces eh, también barrían en las elecciones, entonces se dieron cuenta que, que, el, el, que el, el populismo eh, estaba de fiesta, porque solo era cuestión de coger a estas figuras públicas, de la farándula, de, do, de lo que sea. Y el asunto estaba arreglado. Entonces, en las filas, en las huestes de los partidos políticos, no había gente preparada. Solo el asunto era ganar y ganar. Mire, yo hace unas semanas escuché la entrevista que usted le hizo, doctor Freddy, al doctor Reyes, cuando él había sido concejal. Ah, sí. Comentaba precisamente el tema de quienes le acompañaban a él en el cabildo, en las sesiones de cabildo, ¿no? Y daba unos nombres realmente. De sacarse el sombrero. Históricos. Sí, históricos, por supuesto. Claro. Miren miren el cabildo de Loja que tenemos hoy y a qué, qué nos ha generado a nosotros como cantón y hablemos a nivel provincial, cómo está la provincia de Loja. Usted acaba de mencionar, ingeniero, eh, doctor Freddy, acaba de mencionar doctor Freddy. <laughs> me va diciendo si que cuatro veces. <laughs> sí, me, 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 le me he, apuesto, he cambiado el título. Me, me, me como yo, eh, <laughs> a mí también me dicen doctor, abogado, arquitecto de todo. Doctor no, Frey, no. eh, si, si me dijera Frey, si las personas cuando vienen acá omitieran el título como yo lo omito en los mensajes, el asunto estaría arreglado, el asunto conmigo estaría arreglado, porque en los Así mensajes es. todo el mundo gentilmente, seguramente las personas creen que eso es respeto. Doctor, ayúdeme con el nombre, evítense eso y, y ni siquiera, Freddy, por último, directo y vamos al, 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 al asunto que el tiempo corre, que el tiempo corre Entonces, usted mencionaba, Freddy, que el tema de, del populismo eh, genera precisamente esto, y no somos ajenos a aquello, precisamente es lo que está pasando hoy en, el, en, nuestra, en nuestro cantón, en nuestra pro, provincia de Loja, como… Eh, Hablemos directamente, demos nombres. El ingeniero Rafael Dávila, precisamente aprovechándose supuestamente de la coyuntura política o, o del populismo que ha ganado el señor Mario Mancino, pues hoy lo considera pues el candidato a ganar, ganador a la prefectura de Loja. Pero, pero cada organización y considera ganador a sus candidatos, pues. Pero aquí, aquí viene el eh, problema: eh, es que eh. el señor Rafael Dávila, pues, es director de una organización política. Pero lo que nos extraña a nosotros los lojanos es que busque otra organización política para lanzar sus candidatos. Hablábamos precisamente de Suma y Apla. Apla, ingeniero, eh, doctor Freddy, apla, que él en una entrevista que yo le escuché, yo la vi. Usted eh, está nervioso él. Freddy. Yo la vi, Freddy, a esa entrevista. Y ¿Qué decía. Que el arquitecto Vivar es el peor prefecto de la historia de la provincia de Loja. Sí, así lo dijo y hace ya. poco tiempo. Hace, eh, no fue hace mucho. Sí, sí. No fue hace Freddy, mucho. Que, eh, no, no, fue hace mucho. Entonces, que decía realmente... que, que nunca hizo nada. Exactamente. Que, que, que nunca hizo nada y sí le recordamos. porque no llama la atención el tema de Apla? En realidad, la gente siempre me me llaman con personas. Sí. Dicen, a mí lo que me llama la atención es la posición del arquitecto Vivar. ¿Qué, qué le pasó? ¿Qué hizo eso? por qué, ¿Por qué lo hizo? entonces pues habrá que preguntarle a él no habrá que preguntarle a él por qué eh, aceptó eh, esa, esa alianza eh, cuando había sido pues descalificado como como prefecto no y, y ahí los tiene no pero bueno esa alianza tampoco es que es la única descabellada o incoherente ¿usted cree que es la única no hay varias realmente eh... Dentro de lo que se ha visto en el tema de lo que conocemos con las primarias, pues por ahí vemos que ciertos políticos de pensamiento, de criterios de derecha, están aliados con candidatos de ultra izquierda, ¿no es cierto? Sabemos que la política, Freddy, en estos tiempos se ha degenerado, porque esa es la palabra, se ha degenerado, y poco les importa los conceptos políticos para afrontar una una líder electoral entonces eh, sí pero eh, ustedes como colectivo como, eh, entiendo que están barajando nombres de la posibilidad de apoyar a un candidato a la prefectura pero donde haya coherencia no nosotros donde como haya... colectivos teníamos una coherencia ideológica y política cuando nos dieron la oportunidad a través de, las, de los altos mandos dirigenciales del movimiento Creando Oportunidades para que sean los colectivos quienes hagamos las primarias del movimiento, creo, en la, en la provincia de Loja, en menos de cinco días, obviamente un trabajo muy arduo, obtuvimos o creamos todo un conjunto de personas que se si vinieron con nosotros, que nos llamaron y que querían ser candidatos por el movimiento, creo. Y en, las 16, en los 16 cantones de la provincia de Loja nosotros teníamos candidatos. Aparte, teníamos un candidato a prefecto que lo voy a ah, dar Aparte y, que ustedes no son de creo. No somos de creo, por supuesto, pero nosotros apoyamos a este gobierno, apoyamos al señor Guillermo Lazo, apoyamos la política, y no solo de ahora, sino desde el año 2012, desde la primera candidatura. Eh, menciono, pero, Freddy. Pero, pero usted sí se ha dado cuenta que al gobierno también es cierto. Que poco o nada le importa el, el partido, ¿no? A eso íbamos, eh, Freddy. Precisamente ayer tuvimos una reunión y yo, yo conversaba este asunto y me dieron la palabra. Y realmente sí mencionamos la poca importancia que el gobierno nacional le da a los temas políticos. Viendo la situación en la que estuvo la provincia de Loja, eh, nunca se envió un delegado a que examine qué es lo que está sucediendo. Hasta ahora no, has, no ha pasado eh, absolutamente nada. Vuelvo a recapitular lo que había, acaba de, acababa de mencionar. Nosotros, como eh, colectivo, nos dieron la oportunidad y tuvimos los candidatos a la prefectura. Que lo vamos a decir, es, era el, eh, el ingeniero Jimmy Villavicencio. Así que. Ya. Eh, sí, vamos, íbamos con una posible alianza con el doctor Patricio Valdivieso. Entonces yo creo que eran candidatos fuertes que podían ganar tranquilamente una elección y lamentablemente vemos nuevamente cómo la oscura política de nuestro país hablemos particularmente de personas que ya llevan años en esto que han vivido de esto nuevamente el ingeniero Rafael Dávila hay que dar los nombres en menos de 24 horas cambiaron la situación. Y hoy, miren, vemos la ciudadanía lojana con asombro cómo mienten al país diciendo que son candidatos de creo, pero que van por suma y que cuando ganen las elecciones van a volver a creo. Por el amor de Dios, nos consideran muchachitos, creo, de, de pecho, ¿no? Para meternos esos cuentos. Pero bueno, ingeniero, eh, doctor Freddy. aquí son cinco. Bueno, doctor Freddy. Me voy a meter en la escuela de. Ingeniería para ser, como decía el ingeniero Bailón, para ser ingeniosos. Bueno, doctor los Freddy, el tema es que <laughs> yo creo que el, el pueblo <laughs> o, la, o los votantes, hablemos de esta manera, con tanta mala experiencia que hemos tenido durante los últimos años electorales, por fin tome conciencia y sepa valorar y puedan votar por realmente gente de valor mencionaba como el doctor Reyes nos nombraba aquellos personajes tan importantes de la historia de nuestra provincia, de nuestra ciudad, cómo formaban parte del cabildo, cómo se llevaban los debates dentro del cabildo, pero ahora pues lamentablemente vemos pues que cualquier persona puede llegar a ocupar un curul en el municipio de Loja, en que, la prefectura hay, hay que prepararse hay, hay que, que prepararse, prepararse y hay que participar hay que prepararse y hay que participar pero fundamentalmente hay que organizarse hay que organizarse no eh, tres requisitos otra vez sin qua no organización preparación y decisión para hacer las cosas porque si no se, si se organiza y no se prepara hay una falencia si sí, se organiza bien. se prepara y no se decide a asumir responsabilidades en la vida pública, tampoco de nada ha servido. De todas maneras, ustedes eh, como jóvenes entiendo que tienen también una enorme responsabilidad. Todo el mundo lo va haciendo. La edad es un tema nada más Relativo. de Estado que va va pasando, va pasando, va pasando. Usted frente a los muchachos que salen del, del colegio, pues ya es una persona muy adulta, eso hay que entenderlo. Eh, eh, y así sucesivamente, ¿no? Eh, uno va, va ubicándose como nos hacían en la fila en el colegio de acuerdo al porte, de acuerdo al porte, con un enano que se metía debajo de las piernas porque ya su porte era demasiado pequeño. Entonces eh, no quedaba más. Pero, pero es así el tema de la, de la de la política arquitecto. Hay que meter. Porque produce un mensaje aquí. Dice un mensaje aquí en contra de la licenciada Nivia Vélez. Dice. Eh, buenos días, dice. Ex asambleísta, ex prefecta, vividora y mentirosa. Dice. Ella me, me autorizaba que le hubiese leído todos los mensajes que había. Ahora se los leo. Fíjese usted. Eh, esta persona, por ejemplo, eh, emite. Adjetivos, pues desmuestos, epítetos, todo contra la necesidad. Sí, pero si la investigamos a la persona que envía el mensaje, capaz que dos cosas: o es un adversario político, pero con tu más adversario político, o es una persona que le gusta criticar desde afuera, pero que no se mete para cambiar las cosas. Hay que meterse, hay que involucrarse, hay que participar en la, en la vida política para cambiar algunas cosas. Entonces, eso nos pasa, eso nos pasa a todo el mundo. Aquí, dicen, no, pues yo soy adversario político, voy a tratar de descalificar. Pero, eh, o simplemente me cae mal alguna persona y, y yo estoy bien, desde acá, como eh, haciendo críticas. Entonces, como decía mi amado maestro, jamás aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Efectivamente, Freddy, eh, yo no creo que para referirse a una persona, eh, a una dama en este caso, la doctora Nidia Vélez, se, se tenga que utilizar esos epítetos tan fuertes. Muchas de las veces, eh, yo lo digo, no pensamos con la cabeza, con el cerebro, sino que con el estómago, ¿no? Y si tenemos alguna situación en contra de algún político. No tenemos que caer en los insultos, ¿no? Yo creo que debemos primero demostrar nuestra inteligencia, eh, demostrar de dónde vinimos, eh, demostrar que tenemos cultura, o si no, básicamente esto lo único que genera es saber que estas personas realmente tienen un odio extremo en sus corazones, ¿no? Eh, Freddy, usted mencionaba precisamente, nosotros como jóvenes no, nos estamos organizando. Eh, Hace una semana pude conversar con un amigo que vive en la capital de la República, que también maneja un, un colectivo de jóvenes que apoyaban en cierto momento al, al abogado Álvaro Novoa y hoy también, por supuesto, apoyan el, el gobierno del señor Guillermo Lasso. Y hemos tenido conversaciones eh, muy 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 pequeñas, pero conversaciones que al fin y al cabo son importantes porque nos vamos a organizar o podemos organizarnos a futuro, obviamente, apoyar a un candidato posiblemente ya para la presidencia de la República que compartamos su ideología y poco a poco hacernos conocer por la ciudadanía, siempre y cuando obviamente estemos preparados, como le mencionó el doctor Freddy y como le mencionaba al, al inicio de la entrevista, eh, lo importante es buscar en... En nuestra sociedad, gente capacitada, gente que quiera trabajar por el país, gente que quiera trabajar de manera honesta, sin llegar justamente a estos insultos, sin llegar al te a temas de corrupción. Y para eso debemos tener mucha preparación y para eso debemos ser, yo creo que desde la cuna eh, o nuestras familias, eh, demostrar la honestidad con la que ellos nos han educado. Por la supuesto. sesión de la noche de ayer eh, eh, generó resultados decisiones o todavía no no aún no, no aún no por no, supuesto que no, no, no. Eh, en es, en esta estamos by. analizando los temas eh, yo creo que muy muy pronto se viene también una consulta popular por supuesto yo creo que dentro de los colectivos hemos de apoyar precisamente este tema en cuanto, a las, en cuanto a las candidaturas, pues nosotros no podemos apoyar a gente que no es del partido, creo, que no es del movimiento, creo, que obviamente a nosotros que nosotros hemos apoyado, como le menciono, desde el año 2012. No podemos apoyar a candidatos que los pusieron de la noche a la mañana en una comida que hicieron por ahí, y hablo específicamente del señor Mancino que lo puso la doctora Marta Machado. Son candidatos precisamente de ellos. No podemos apoyar a candidatos que justamente no pertenecen a un movimiento político y que se hacen llamar supuestamente de movimiento creo, pero son realmente del movimiento suma. Realmente esto es un caos, nadie entiende absolutamente nada. De la provincia nos llaman, qué es lo que está sucediendo, que nadie entiende, que van con el discurso que son de creo, pero voten por suma, pero también voten por apla. Entonces realmente nosotros no podemos apoyar eso. Esperemos eh, que, eh, que se vislumbra o que se va a vislumbrar aquí al 20 de septiembre que termina creo ya el tema de las inscripciones yo creo que en ese momento va la ciudadanía eh, lojana y el Ecuador entero se eh, van a saber quiénes fueron estas personas que destruyeron al, al movimiento creo en la ciudad de Loja, en la provincia de Loja particularmente porque yo digo o, o llevo una frase la, la mentira tiene patas cortas y más rápido cae un mentiroso que un ladrón el doctor Frey